Lo invitamos a que participe en nuestras redes sociales. Usted puede encontrarnos como Bolivia TV en Facebook. Y un tema que de seguro es preocupación para los padres. ¿Cómo protegerse del acoso en las redes sociales? ¿Y cómo protegerte tú del acoso en las redes sociales? Envíanos sus preguntas con relación a esta consulta que tenemos a través de la página de Facebook de Bolivia TV. Lorena, tenemos importantes entrevistados con este mismo tema. Exactamente, Douglas, para que presten atención, no solamente quien está frente a una computadora, no solamente los adolescentes, para que puedan tener esta precaución necesaria al momento de estar en redes sociales o tal vez en algunos juegos, pero sobre todo conversar con otras personas, tomando en cuenta que no siempre vamos a saber quién se encuentra al otro lado de las pantallas. Además, ¿cómo nos podemos proteger incluso del acoso? Estaremos hablando sobre este tema a continuación junto a Mario Durán. Él es especialista en temas tecnológicos. ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto que nos acompañe. Lorena Bandín los saluda. Estamos en vivo para todo el territorio nacional para informar sobre este importante tema, pero además poder alertar también a los padres de familia. Buenos días una vez más y bienvenido. Buenos días, Lorena. Buenos días a los amables televidentes de Bolivia TV. ¿Cómo nosotros, como padres de familia, podemos estar pendientes de lo que nuestros hijos están haciendo, tal vez en redes sociales, los contactos incluso que se tengan, las conversaciones, pero sobre todo fotografías, información que también se va subiendo al internet? ¿Y esto por qué? Porque a veces los hijos sienten que se está invadiendo su privacidad, su espacio. ¿Cómo podríamos llegar a tener esa comunicación, pero sobre todo estar atentos al contenido que ellos tienen en redes sociales? En promedio, los bolivianos le dedican de 6 a 8 horas al día a conectarse a internet y a redes sociales para fines laborales, fines lúdicos, es decir, buena parte de la sociedad boliviana intermedia su vida social a través de estos medios. Si bien el internet y las redes sociales tienen aspectos positivos, también existen esos riesgos y entre ellos el de acoso digital en línea. ¿Qué sucede? Que por ejemplo en aplicaciones como TikTok, Facebook, Instagram, que promocionan el ego, promocionan las caras bonitas, las imágenes lindas, los paisajes, muchas veces los jóvenes, incluso niños y mayores, empiezan a proporcionar datos, entre ellos la imagen, dónde están ubicados, el colegio donde estudian, la universidad, e incluso fotos sugerentes, ¿no? Entonces, este ecosistema digital también tiene malas personas y estas malas personas empiezan a rastrear a sus probables víctimas para iniciar esto, lo que se denomina el acoso digital. Primero, con una fase de acercamiento, la amistad, luego en una fase de enamoramiento, y en el tercer momento puede ser los riesgos de trata y tráfico que hemos sido testigos como sociedad, que ya se han vuelto una zona de riesgo para nuestros niños y adolescentes y han sido relevados por la prensa nacional e internacional. Ahora, en caso de que nosotros, padres de familia, podamos observar que existe algún tipo de irregularidad, tal vez que el comportamiento de nuestros hijos está cambiando o que tal vez incluso nuestros hijos tengan la confianza suficiente en poder comunicarse y manifestarnos, ¿no?, que está recibiendo, que está siendo acosado de alguna manera. ¿Dónde podemos hacer estas denuncias? ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir? Has tocado un tema importante. El primer círculo de protección siempre va a ser la familia, el papá y la mamá, respecto al uso del internet de niños y adolescentes. Tengamos presente que ellos están en un proceso de formación mental, en un proceso de formación afectivo, en un proceso de formación respecto a los riesgos. Entonces, lo primero que hay que hacer es generar el círculo de confianza en la familia, en los papás y en las mamás. Pero lo fundamental es dialogar. Hay que hablarles a los niños y adolescentes en un lenguaje que puedan entender sobre estos riesgos del internet, de que no acepten extraños en el internet, que no acepten promesas de, qué sé yo, diamantes para los juegos, que no acepten ofertas laborales
que les dicen si te vienes a un país extranjero vas a ganar 1.000, 2.000 dólares. Entonces, de todas esas situaciones hay que dialogar primero en familia y luego generar los lazos de confianza. Sé que es un proceso complejo entre adolescentes y jóvenes, pero hay que hacerlo. Hay que insistir todos los días sobre estos riesgos. El siguiente elemento tiene que ver con que no se le debe dar a un niño un teléfono inteligente hasta sus 14, 15 años. Yo sé que muchos padres de familia, por el tema de clases virtuales, les dan, pero es una ventana para el riesgo. Si una persona quiere estar conectado con el hijo, le tiene que dar un celular sencillito, de esos los tontófonos que solo sirven para llamar, y tiene que supervisar lo que hace en internet, en redes sociales, en WhatsApp. Sé que suena muy intrusivo, sé que suena muy invasivo, pero ante el riesgo existente en el internet, es mejor tomar esas previsiones. Decirle que cuando dialogue a través de WhatsApp lo haga solo con los compañeros de colegio, bloquear que cualquier persona lo pueda agregar, que ese número lo sepan solo el círculo familiar y los amigos del colegio o de primaria, para generar este círculo de protección respecto a esos riesgos. En el caso de que el padre de familia haya detectado algún cambio de carácter, pesadillas nocturnas, abstraimiento, o que del patrón que un niño adolescente tenía, ser alegre, ser comunicativo, empieza a tener síntomas, signos que un papá sabe detectar, hay que empezar a dialogar y empezar a averiguar qué le está pasando. Puede ser el acoso físico, presencial, ¿no? O también puede ser el acoso digital. Entonces, si detecta en ambos casos, tiene que tomar las medidas correctivas para esta situación. Porque incluso tener cuidado, ¿no?, con la información que se está colocando en las redes sociales, por ejemplo, fotografías, números telefónicos, la dirección de tu casa, entre otros aspectos que sin duda también es recomendable que no se estén colocando en las redes sociales, sobre todo a aquellos adolescentes menores de edad que recién están incursionando en lo que son las redes sociales. Queremos que nos acompañe a revisar la siguiente información, este cuadro que también hemos preparado justamente que estaba relacionado a esta consulta que hace un instante se le ha consultado. Violencia digital. El artículo 78 de la ley número 64 de telecomunicaciones señala con claridad que los mensajes electrónicos de datos tienen validez jurídica y probatoria, es decir, que se pueden usar en los procesos judiciales. En este contexto, las pruebas de mensaje en las redes sociales pueden ser usadas para sancionar a tu agresor en un juicio. Se debe solicitar el peritaje para determinar la dirección del IP o prueba anticipada frente a delitos de acción privada, triangulación, cámaras, huellas digitales, entre otros, para que se pueda tomar en cuenta en caso de que ya exista un acoso en redes sociales y, por supuesto, el padre de familia, el tutor, incluso con quien es agredido, puedan realizar estas denuncias con estas pruebas también sobre este acoso que está sufriendo en redes sociales. También hemos colocado esta pregunta justamente para que usted en su casa pueda participar de nuestro espacio justamente en esta entrevista. En esta oportunidad, Alejandro Ríos nos escribe y nos pregunta lo siguiente: ¿dónde puedo acudir para denunciar si sufro de acoso cibernético? Esa, claro, también es una pregunta fundamental para que usted pueda tener el conocimiento de este lugar adecuado al que debe aproximarse para hacer esta denuncia. La policía boliviana tiene una instancia para la persecución de delitos digitales. Entonces, lo que hay que hacer es plantear la denuncia ante esa instancia con la evidencia que determine que una persona es víctima de acoso en línea. Sin embargo, ese es un extremo. Lo que hay que hacer como sociedad, como individuos, como familia, es tomar medidas preventivas. Tú decías, y muy bien lo has planteado, no tenemos que proporcionar datos a estos probables acosadores. Si es una menor de edad, si es una adolescente mujer, que son la mayor parte de las víctimas,
No tiene que mostrar datos, por ejemplo, que le permitan identificar el colegio, la universidad, sus patrones de salida, si estudia, si trabaja, incluso la imagen, ¿no? Y el cuerpo. Ves videos, por ejemplo, en TikTok, y ves videos de jóvenes bolivianas que han asumido que mostrar el cuerpo es algo natural. Sin embargo, el padre, el tutor, tiene que advertirle a esa niña, a ese joven, a ese adolescente, que eso le expone a los riesgos. Quizás el 10% sean comentarios reales, pero va a haber un importante porcentaje de acosadores que van a pedirle que incluso llegue a proporcionar imágenes con la menor cantidad de ropa. Entonces, en todo caso, si bien hay un esquema investigativo por la policía, el primer elemento tiene que ser la prevención en la familia respecto a la difusión de estos datos sensibles. Exactamente, y sin duda estos son los puntos esenciales que en un hogar deben tomarse en cuenta, tanto los padres de familia como los hijos también, a que exista esta comunicación y evitar este tipo de situación. Si es que uno está siendo acosado o está recibiendo tal vez mensajes fuera de lugar. De esta manera hemos logrado subsanar alguna de estas dudas a todas aquellas personas que, claro, en redes sociales pasan la mayor parte del tiempo, y en caso de que llegue a ocurrir este tipo de situaciones también, para que sepa dónde debe dirigirse para hacer esta denuncia pertinente. Muchas gracias, ha sido un gusto que nos acompañe, es un tema bastante amplio y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Bueno, en días próximos vamos a lanzar un programa de capacitación para estudiantes de quinto y sexto de secundaria y primer año de la universidad, que se denomina Guardián Digital, es decir, les vamos a dar estos instrumentos para prevenir los delitos digitales y que se conviertan en difusores de estos mecanismos de prevención. Y espero que Bolivia TV nos colabore con la difusión de estos cursos, de estas capacitaciones virtuales. Hasta otra ocasión. Seguro que sí, que tenga un excelente día. Ha sido un gusto que nos acompañe. 7 de la mañana con 52 minutos. Seguimos.